¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos televidentes. Es un gusto acompañarlos nuevamente en su noticiero 7 días en la técnica. En la entrevista de la semana, Andrea León conversará con Fernando Oñate Valdivieso, coordinador de la Maestría de Investigación en Recursos Hídricos, quien nos dará a conocer sobre las ventajas de estudiar esta maestría y sus nuevas fechas de postulación. Los invitamos a ver los titulares. Excelencia académica, innovación y emprendimiento son fortalezas que la UTPL promueve permanentemente. El chef Francisco Sea nos comparte 5 tips cómo elaborar un buen chocolate. Tercera promoción de la maestría en innovación de la conservación y ecología tropical. Se celebró Día del Medio Ambiente en nuestra universidad. Primeras jornadas de geología y minería. La excelencia académica, la innovación y emprendimiento son algunas de las fortalezas que la UTPL destaca para poder ubicarse entre las primeras universidades del país, brindando educación de calidad a nuestra sociedad. Veamos los detalles. Excelencia académica, innovación, investigación, desarrollo de emprendimientos son algunas de las fortalezas en las que la Universidad Técnica Particular de Loja se destaca. De esta manera, se posiciona como una de las universidades que le apuesta a la tecnología e investigación como aporte a la sociedad. La Universidad Técnica Particular de Loja en los últimos años se ha destacado mucho en temas de investigación. Eso se ve reflejado en las publicaciones científicas, en la base de datos Scopus. Nosotros estamos liderando la producción nacional. Otra de las iniciativas institucionales ha sido SmartLand como gestión inteligente del territorio. Se han podido mostrar algunos resultados y transferidos sobre todo a la sociedad como una serie de colección de datos. Otra iniciativa ha sido también perspectivas de investigación como una forma de difundir las investigaciones que se realizan en la universidad y que se la hace periódicamente. Durante la última década, la universidad ha afianzado el compromiso y aporte entre la academia y el sector empresarial. De ahí que creó las aulas de innovación para lograr soluciones creativas a las demandas y necesidades de nuevos productos y servicios. Mauricio Eguigure, director de innovación, explica que con esta nueva metodología se busca dar una respuesta adecuada, eficiente, con una alta tasa de transferencia de conocimientos, tecnología y aplicabilidad. Para lograr transformar el conocimiento, parte del conocimiento científico que se ha generado en nuestra universidad hacia el sector empresarial, que son los verdaderos usuarios, hemos definido una estrategia de acercamiento de la universidad hacia el empresariado nacional. Les hemos propuesto trabajar en solucionar parte de su problemática, traerla acá. El primer paso dado para esta vinculación es la generación de los retos UTPL, cuya metodología se implantó desde 2015. Para trabajar en retos, quienes desarrollan los prototipos son los estudiantes. Desde que comenzamos con esta campaña, se han lanzado alrededor de 30 retos, 6 de ellos están vigentes todavía. Han pasado por allí más de 300 alumnos, que son los que han desarrollado los productos, los prototipos, que es una forma de acercarlos a los estudiantes a proyectos reales, al desarrollo de proyectos reales. Institucionalmente y con el objeto de generar desarrollo y transformación social, se fortaleció la plataforma SmartLand para la gestión inteligente del territorio. CIMA como centro de innovación y desarrollo para la industria y la minería. Prendo como centro de emprendimiento y EDES como la escuela de negocios que acompaña al sector emprendedor y empresarial. Estamos trabajando fuertemente en la declaración, en obtener una declaratoria de parque científico tecnológico para todo el campus de la UTPL. Consideramos que ese es el elemento que nos falta para poder englobar todas estas estrategias que quizás pueden verse aisladas. Otra iniciativa que se impulsa es la Cátedra de Emprendimiento, organizada en 3 componentes: emprendimiento, validación de producto y desarrollo empresarial. A través de estos se generan ideas innovadoras y emprendimientos sostenibles que responden a necesidades de orden social, económico, cultural y ambiental. Bueno, la Cátedra de Emprendimiento a nosotros nos sirvió como plataforma para darnos cuenta que nosotros como estudiantes tenemos la capacidad de emprender. Nosotros tuvimos como objetivo crear un producto en base a una especie endémica del país. Nosotros nos propusimos como
estudiantes crear un producto innovador a base de la Machica. Lo que nosotros pretendimos es revalorizar este tipo de producto que en la actualidad ya no se lo conoce y no es consumido por los niños. El esfuerzo realizado por la universidad se refleja en varios premios o reconocimientos obtenidos en el último año, entre los que destaca reconocimiento como institución académica del año, de parte de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación. Primer lugar en el concurso Habitat 3, con el proyecto Nuevo Modelo de Ciudad Anfibia. Primer premio en la categoría Proyectos de Investigación Científica otorgado por la CENESID al documental Expedición a los Muranum. Asimismo, dos iniciativas incubadas por Prendo son referentes de innovación. Gen Ice, ganadora del concurso, Idea para Cambiar la Historia, promovido por History Channel. Y Enerwi, producto con altas expectativas de crecimiento y proyección en mercados internacionales. Con la presencia de estudiantes y profesores de varias universidades del Ecuador, se desarrollaron las primeras jornadas de geología y minería con varios ponentes nacionales e internacionales. En el evento se abordaron varios temas de análisis del territorio y tendencias de la geología y minería. Veamos los detalles. En días anteriores, la titulación de Geología y Minas de la Universidad Técnica Particular de Loja realizó las primeras jornadas de Geología y Minería UTPL 2017, con el propósito de divulgar las investigaciones, proyectos y nuevas técnicas aplicadas a la ciencia de la Tierra, las mismas que generen nuevas tendencias exploratorias, temas de interés, impacto e influencia de la geología en la comunidad general y universitaria. Fernanda Guarderas, docente de la titulación de Geología y Minas de la UTPL, expresó cuál ha sido el objetivo de las primeras jornadas. Las jornadas lo que tratan es de difundir asuntos de investigación que se dan en las ramas de ciencias de la Tierra, especialmente referente a minería el día de hoy y de geología. Está dirigido al público en general, profesionales que gustan de las ciencias de la Tierra y a nuestros estudiantes, por supuesto. El evento es para ellos, para que justamente vean nuevas perspectivas dentro de las ciencias de la Tierra. El evento contó con la presencia de 300 asistentes, entre docentes, alumnos y profesionales locales y del país, quienes mostraron su interés en estos temas de relevancia científica. Diego Barros, estudiante de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, expresó: yo vine más por el tema de minería, pero me llamó mucho la atención los temas de geología, porque hay muchos que, por ejemplo, en mi caso, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Minas, y nosotros no nos llama tanto la atención el tema de geología, porque para eso están los geólogos, pero en eventos como este te puedes enterar de estudios, de proyectos que se están llevando a cabo, y siempre se trabaja de la mano del geólogo y del minero. Entonces, en clase siempre están focalizados mineros y geólogos, pero aquí en conferencias como estas es donde entiendes el nexo que hay entre los dos. Con este tipo de eventos, la UTPL ratifica su compromiso con la sociedad en seguir brindando una educación de calidad. El Departamento de Ciencias Biológicas de la UTPL oferta la tercera promoción de la Maestría en Investigación de la Conservación y Biología Tropical, dirigida a profesionales de tercer nivel en Biología, Ecología, Gestión Ambiental, Química, Ciencias Agropecuarias, Forestales y demás ciencias afines que tengan interés por estudiar y entender el funcionamiento de los ecosistemas tropicales. Te invitamos a estudiar con nosotros y a fortalecer tus conocimientos académicos. Veamos los detalles. La diversidad biológica y sus gentes son sin duda el patrimonio más valioso de los países del neotrópico. Es por ello que la pérdida de biodiversidad constituye el reto más importante al que nos enfrentamos. Para intentar paliar este grave problema, necesitamos profesionales capaces de aplicar toda la tecnología de que somos capaces de disponer en este momento. Y además, necesitamos investigadores locales formados aquí, capaces de mover la frontera del conocimiento en todos estos temas. Yo soy Adrián Escudero, catedrático de la Universidad de Rey Juan Carlos. Mi institución y el área en el cual trabajo, el área de biodiversidad y conservación, tienen un compromiso rotundo y absoluto para participar junto con la Universidad Técnica Particular de Loja en este proyecto. Es por ello que os animamos a inscribiros en el Máster de Ecología Tropical y Biología de Conservación que se imparte en dicha universidad.
Uno de los retos más importantes que tienen los ecólogos es comprender la gran biodiversidad que ocurre en los trópicos. Mi nombre es Carlos Iván Espinosa y junto con Ara Luz Uriaga impartimos la asignatura de Ecología de Comunidades. Nuestra asignatura está enfocada en analizar las bases teóricas del ensamble de comunidades. Con los alumnos exploramos información científica de avanzada propendiendo un espíritu reflexivo. Nuestra materia, además, versa de varias partes prácticas que invitan a los estudiantes a entender y a manejar herramientas de análisis de comunidades. Los invitamos a participar de la maestría en Biología de la Conservación y compartir con nosotros este gran mundo de la ecología. Los trópicos son un lugar megadiverso. Aquí en el Neotrópico se pueden encontrar hasta 90.000 especies de plantas, una cantidad 5 veces superior a todas las especies que hay en Norteamérica. En una hectárea de bosque templado de Norteamérica o de Europa se pueden llegar a registrar hasta 20 especies de árboles. En una hectárea de bosque tropical se pueden encontrar fácilmente entre 40 a 100 especies diferentes. Y en algunos sitios especialmente diversos, como los bosques amazónicos, se han llegado a registrar hasta 300 especies diferentes de árboles. Esta diversidad también afecta a otros grupos de organismos, como las aves, los reptiles, los anfibios o los insectos. En la reserva de Tambopata, en la Amazonía peruana, se han llegado a identificar hasta 41 especies de hormigas distintas en un solo árbol, una cantidad de especies muy superior a las que se encuentran en un país entero como es el Reino Unido. Yo soy Luis Cayuela y junto con Rodrigo Cisneros y Andrea Jara impartimos la materia de Ecología y Conservación Tropical. En esta materia estudiamos los procesos que generan esta gran diversidad que observamos en los trópicos, así como las características y el funcionamiento de los principales ecosistemas tropicales y los problemas de conservación que asolan estas regiones. Si quieres saber más sobre todo esto, inscríbete ya en la Maestría de Biología de la Conservación y Ecología Tropical. ¡Te esperamos! En la maestría sobre Biología de la Conservación y Ecología Tropical de la Universidad Técnica Particular de Loja, nosotros enfatizamos el uso de herramientas avanzadas, estadísticas y matemáticas para evaluar la información que proviene de los estudios de la biodiversidad. En compañía con Aminael Sánchez, impartimos el curso de Estadística Avanzada. Yo soy Pedro Quintana Asensio, profesor de la Universidad del Centro de Florida, y los invito a que nos acompañen en esta senda. Amigos televidentes, es momento de ir a nuestro primer corte comercial. Recuerde que puede dejar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico que aparece en pantalla. Enseguida regresamos. El uso de herramientas tecnológicas se ha convertido en una de las plataformas más importantes para transmitir información y conocimiento. En lo académico, permite a los alumnos explotar al máximo un tema e intercambiar información con sus docentes. La UTPL desde hace varios años ha incorporado en su modelo académico herramientas digitales que permiten a los estudiantes lograr un aprendizaje más interactivo, reemplazando de esta forma las láminas tradicionales por imágenes en tercera dimensión. Una de las herramientas que se aplican en el campo educativo es la realidad aumentada, proyecto que inició en la UTPL con pequeñas experimentaciones de visualización de videos o aplicaciones ya elaboradas y gratuitas, e inclusive con proyectos de tesis, y que hoy se proyecta como una tecnología capaz de aportar transformaciones significativas en la forma en que los estudiantes perciben y acceden a la realidad física. Este fue el proyecto de biología, donde ellos pueden ver la célula, donde tienen animaciones de lo que es el transporte en la membrana celular, y además pueden ir viendo cada una de las partes de la célula y ver la comparación de los órganos que conforman cada uno, la célula animal, vegetal y la procariota. Además de la realidad aumentada, la UTPL tiene otras herramientas institucionales como el entorno virtual de aprendizaje EVA,
y las videoconferencias que promueven el desarrollo de actividades como el chat, foros, cuestionarios y videos colaborativos que permiten a los estudiantes estar en continua comunicación con su docente. La UTPL oferta desde el 2015 cursos masivos abiertos en línea en diferentes áreas del conocimiento, que permiten a los alumnos de la universidad adelantar los contenidos de su carrera o adquirir conocimientos en otros campos del saber. Los mundos virtuales son herramientas que permiten al estudiante realizar una simulación de audiencia con tan solo conectarse al Internet desde cualquier lugar y hora. Actualmente se implementa en la titulación de Derecho, tal como lo explica Marlon Carrión. En la cual se puede simular casos de estudio, concretamente en lo que es emulación de juicios, en las diferentes asignaturas que brindan la oportunidad para este tipo de prácticas. La finalidad del laboratorio remoto es permitir a los estudiantes acceder a través de un sistema web a realizar prácticas experimentales en un entorno real, manipulando remotamente los objetos de laboratorio, ingresando valores y obteniendo los resultados de su experimentación. La tecnología es una herramienta de soporte que permite a los estudiantes obtener un aprendizaje activo a través de orientaciones, recursos y actividades, propiciando de esta forma la construcción de una educación con altos estándares de calidad y la adquisición de nuevos conocimientos. Buenas noches y bienvenidos al espacio de la entrevista de la semana de su noticiero 7 días en la técnica. La UTPL continúa ofreciendo modalidades de estudio y también continúa ofreciendo, en este caso, nuevos programas para que los estudiantes se puedan formar en las diferentes áreas del conocimiento. Es por ello que hoy nos acompaña el ingeniero Fernando Oñate, el ex coordinador de la Maestría de Investigación en Recursos Hídricos, y nos va a comentar al respecto de este programa de formación de cuarto nivel. Ingeniero, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Precisamente, y como su nombre lo indica, esta es una maestría que se presenta de investigación. ¿Cuál es en este caso el objetivo o qué la diferencia del resto de maestrías que se ofertan dentro de nuestra universidad? Bueno, al ser un programa de maestría en investigación, pretendemos nosotros formar capacidades en los profesionales que la cursen que les permita a ellos generar nuevo conocimiento, pero no un conocimiento, digamos, aislado, sino interrelacionado, que les permita resolver problemas que tengamos nosotros en la región, en el país, en el mundo en general, con temas relacionados al agua. Entonces, ese es nuestro énfasis, capacitarlos para que puedan generar nuevo conocimiento. ¿A qué profesionales está dirigido? Bueno, nuestro programa está dirigido a ingenieros civiles, agrónomos, forestales, ambientales, agrícolas, todos ellos que tienen una relación directa con el tema de los recursos hídricos. Hay otras profesiones también, pero se vio que estas son, pues, probablemente las que más relación tienen por los diversos campos que tiene esta temática, que es muy amplia, y pues va dirigida hacia ellos. Si bien es cierto, hablamos de nuestro país como un entorno biodiverso en el cual se puede hacer investigación en realidad por las diferentes condiciones que presentan, pero precisamente en la zona sur, ¿por qué presentar este programa en recursos hídricos puntualmente? Bueno, nosotros en la zona 7, la provincia de Loja, más puntualmente todavía, tiene muchos inconvenientes con el tema del agua. Por ejemplo, nosotros estamos ubicados en una posición geográfica muy estratégica que nos permite en poco tiempo ir desde zonas de bosque seco, como es en la frontera con el Perú, hasta bosque lluvioso, como lo que es Zamora. Entonces, esta zona geográfica es muy interesante para estudios, para investigación en temas de recursos hídricos. Y como lo decía al inicio, tenemos una serie de problemas. O sea, en la zona de frontera hay déficit de agua, entonces eso requiere que se solucionen problemas referentes a riego, por ejemplo, a formas de, para mejorar la productividad. En cambio, en otros sectores de nuestra provincia, nuestra región, por el exceso de agua, por ejemplo, tenemos inundaciones, tenemos problemas de deslizamientos, tenemos una serie de cosas que relacionadas con el agua, pues que demandan una solución. Y qué mejor que nuestros estudiantes, nuestros maestrantes contribuyan a aquello.
Y en este caso, ¿serán estos lugares visitados dentro de la metodología que ellos reciban? Exactamente, por las asignaturas, cada una de ellas tiene su diferente forma de ser dictada. Muchas de ellas tienen temas relacionados y que necesitan estrictamente visitas de campo, ¿no? De hecho, el programa que actualmente se está cursando, han recorrido varios lugares, hay incluso al norte del Perú, etcétera, a diferentes sitios para toma de datos, para conocer otras realidades, y eso es muy enriquecedor para el programa también. Lo conversábamos tras cámaras, esta es la segunda corte que se ofrece en esta maestría. Uh-huh. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Qué les comentaban los estudiantes durante la primera oferta que se dio? Bueno, durante la primera oferta, primero hubo una muy buena... muy buenos criterios de parte de los estudiantes con respecto a la planta docente, con respecto a la organización de la universidad y a los contenidos. Actualmente ellos están realizando sus temas ya de investigación, lo que sería su tesis de maestría, y pues están cada uno trabajando en diferentes áreas, ¿no? Unos están en manejo de cuencas, otros en hidráulica, hidrología, clima, diferentes áreas, y prácticamente todos están satisfechos con el programa, con los objetivos que se han logrado y pues con el trabajo que ahora están realizando. Entonces, es, creo yo, positivo desde todo punto de vista y nos sentimos nosotros como universidad y como programa muy satisfechos también. ¿Qué tiempo le va a dedicar el estudiante y en qué horarios tendrá que presentarse, si decide en este caso postular por la maestría en recursos hídricos? Bueno, nuestro máster es de tiempo completo, o sea, legalmente tienen que dedicar 8 horas diarias al trabajo del programa. De clases tenemos 6 horas que son presenciales. En esas 6 horas tienen clases con los profesores, trabajos colaborativos, laboratorios, salidas de campo, etcétera, pero también tienen que dedicar unas horas adicionales de trabajo autónomo. Nosotros las hemos cuantificado alrededor de unas 2-3 horas diarias adicionales, porque es un programa de tiempo completo. Nuestro horario está definido a partir de las 16 horas hasta las 21 horas, o sea, durante la tarde. Y básicamente algunos elementos de trabajo autónomo tendrán que hacerlos en horario de la mañana, porque es la forma, o aprovechar a lo mejor al máximo los fines de semana. Todo esto en conjunto, ¿de cuántos años, de cuánto tiempo, duración total de la maestría? Bueno, el programa es de 2 años, de los cuales 1 año y medio se trabaja con este ritmo, porque se tienen las clases. Entonces ahí vienen los profesores internacionales, los profesores locales. Y el último semestre está destinado a realizar el tema de investigación. Básicamente, una de las cosas interesantes que tiene nuestro programa, y es muy bueno, creo yo, el hecho de que ellos, para poder graduarse, necesitan elaborar un artículo científico y enviarlo a una revista internacional, al menos de tercer cuartil, una revista ISI. Entonces, ese mismo artículo es el que ellos van a elaborar durante este último semestre, y pues ese artículo será su tesis, ¿no? Un poco con más detalle, en introducción, algo así, y será ese su tema de tesis, ¿no? Usted nos ha mencionado también el tema de la planta docente. ¿Profesores de dónde van a participar en esta maestría? ¿Cuántos docentes aproximadamente se tiene? Bueno, nosotros tenemos profesores que son de la UTPL en su mayoría. La universidad nuestra tiene pues profesores formados a muy alto nivel en Europa, en Estados Unidos, en las mejores universidades, y pues ellos son parte de nuestra planta docente. Lo hemos puesto de esa manera, ¿por qué? Porque al ser una maestría de investigación, lo mejor es tener un profesor al que uno puede ir y consultar en persona, no esperar que a través de un mail y eso, sino lo tiene ahí en la misma ciudad, llega y simplemente pacta una cita y se contacta con él. Pero adicionalmente a eso tenemos varios profesores que vienen de fuera. Puedo citar, por ejemplo, al doctor Víctor Ponce, que actualmente está ahora aquí en la ciudad, está dictándoles clase a los estudiantes de la primera corte. Él, por ejemplo, es de la Universidad de San Diego de California. Bien, tenemos al doctor Luis Amaniego, que viene del UFZ de Alemania. Ellos son profesores visitantes. Tenemos profesores que vienen de México, de España, de Argentina. O sea, bueno, tenemos varios profesores que vienen y dan cursos puntuales, tratan temas que son pues de total actualidad y que enriquecen al programa. Señalamos las fechas para postulación e invitamos a la ciudadanía para que sea parte también de este programa, los profesionales que están dentro de esta área. Perfecto. Bueno, estamos actualmente en lo que son las inscripciones hasta el 31 de julio. Simplemente pues reiterarles a todos los profesionales relacionados a la ingeniería civil, a la ingeniería agronómica, forestal, agrícola y ambiental, para que postulen a nuestro programa de maestría en recursos hídricos. Un programa pues de muy alto nivel y que
con el respaldo de la UTPL, ¿no? Entonces, invitarlos, hasta el 31 de julio pueden postular. Básicamente, para la postulación requieren muy poca documentación, una hoja de vida, un récord académico. Básicamente, con eso nosotros luego seleccionamos a los profesionales para que luego den una prueba de tipo Exadept, y con eso los seleccionaríamos. Muchas gracias, ingeniero, por habernos acompañado y compartir este importante tema. Muchísimas gracias. Buenas noches. Recuerde que puede encontrar más información en posgrados.utpl.edu.es. Hoy nos ha acompañado el ingeniero Fernando Oñate, el ex coordinador de la Maestría de Investigación en Recursos Hídricos. Por nuestra parte, los invitamos a seguir con más de su noticiero 7 días en la técnica. La Dirección de Misiones Universitarias y la FEUTPL el pasado 5 de junio desarrollaron varias actividades por conmemorarse el Día Internacional del Medio Ambiente. Ven a la U en bici, conferencias, plantación del primer árbol FEUTPL, registro de la huella ecológica y un taller de cómo sembrar un huerto orgánico casero fueron entre algunas de las actividades donde participaron los estudiantes y el personal de la universidad. Veamos los detalles. Por conmemorarse el 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por las Naciones Unidas y calificado como el acontecimiento más importante a favor de la naturaleza, la Federación de Estudiantes, el Voluntariado Ambientalista de Misiones Universitarias y representantes de las carreras de Artes Plásticas y Diseño, Gestión Ambiental, Agropecuaria y Biología, de la Universidad Técnica Particular de Loja, realizaron varias actividades con el objetivo de mejorar la conducta en cuanto a la conservación y mejora del ambiente. Luis Mario Valareso, responsable del voluntariado de la UTPL, comentó la importancia de realizar estas actividades. Lo más importante es que nosotros nos concienticemos, porque si nosotros no cuidamos nuestra casa, nuestro hogar, pues nadie la va a cuidar. Es nuestro deber, pues desde pequeñas acciones, no busquemos acciones como estas que a lo mejor buscan hacer conciencia, pero debemos de nosotros desde la cotidianidad pues aportar a estas cosas, tratar de reciclar, tratar de hacer cosas saludables para nuestra casa, tratar aparte de cuidar el medio ambiente, no botando la basura donde está. Entonces, desde la cotidianidad podemos aportar a cuidar nuestra casa. La jornada ambientalista comenzó en horas de la mañana con la iniciativa Ven a la U en bici. Con esto se buscó incentivar a los estudiantes a utilizar transporte ecológico en lugar del convencional para reducir la polución del ambiente. A las personas que llegaban en bicicleta al campus, se les obsequiaba un bonsái donado por la titulación de agropecuaria. Otras de las actividades que se cumplieron fueron: Deja tu huella ecológica, exposición de arte ecológico, mini taller Inicia tu huerto orgánico y el foro Ambiente y Desarrollo Sustentable. Eventos que tuvieron la participación de estudiantes, docentes y personal administrativo de la universidad. Hugo Tapia, administrador de la Reserva Ecológica Madrigal del Podocarpus, resaltó la importancia de cuidar y respetar los bosques. El inicio de lo que es conservación está basado fundamentalmente en lo que es el respeto. Debemos comenzar a respetar nuestro entorno. Y la naturaleza debe ser respetada tal y igual como quisiéramos que respete en nuestro hogar. Si nosotros vamos a una montaña, vamos al campo, pues debemos entender que estamos visitando el hábitat de todo lo que es mamíferos, anfibios, aves, plantas en general. No nos sentiríamos bien si llegamos a nuestra casa y encontramos que en nuestra cama, en nuestro dormitorio, pues han venido animales y han terminado con nuestra privacidad. Ese es el mismo respeto que nosotros necesitamos para nosotros, igual debemos dárselo a la naturaleza. La jornada finalizó con la plantación de un árbol frutal frente al hall estudiantil, como parte del compromiso de preservar nuestros recursos naturales. Ilanid Abad, presidenta de la titulación de Gestión Ambiental, comentó sobre la responsabilidad y cuidado de este árbol. El compromiso es cuidarlo mes a mes. Cada titulación va a estar encargada, por ejemplo, Gestión Ambiental en junio, Biología y así sucesivamente, incluso en vacaciones, para poder verlo crecer año a año. La reforestación es una alternativa para el medio ambiente. Este árbol estará al cuidado de estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio de la UTPL.
Amigos televidentes, es momento de ir a un segundo corte comercial. Enseguida volvemos. ¿Qué? Todos dijimos, ¿qué? Autopsia Un Corazón Ecuador 2016. Fue escrita por la dramaturga mexicana Ana Lucía Ramírez. Esta obra nos muestra lo irónica que es la vida cuando uno menos se lo espera. Autopsia Un Corazón cuenta la historia de la vida de los ecuatorianos en su día a día. Recrea el terremoto ocurrido en la provincia de Manabí el 16 de abril de 2016 y hace una profunda reflexión sobre la vida que muchos quisiéramos tener, los sueños frustrados y sobre todo la esperanza. Queremos invitarlos este martes 13 de junio a las 20 horas al Teatro Nacional Benjamín Carrión y vivir con nosotros esta conmovedora pero también divertida historia. ¡Los esperamos! En la cápsula de 5 tips de la presente semana, conoceremos al chef Francisco Sea, quien nos hablará sobre la elaboración de un buen chocolate. Veamos. Para apreciar un buen chocolate, vamos a buscar un chocolate ya refinado que tenga un 60-70% de pureza de cacao. Lo demás es manteca de cacao. Entonces, si tiene un 60-70%, nos va a salir un bombón muy exquisito. El tema del atemperado, las temperaturas. Tiene que ser un atemperado perfecto. Las temperaturas con el termómetro tienen que ser exactas. Sería otra manera de que el chocolate nos va a quedar bien. También tenemos que saber trabajar el chocolate, no meterle burbujas al chocolate, porque a la hora de desmoldar el bombón nos va a salir con agujeritos del bombón. También podemos añadir nosotros alguna esencia, esencias de vainilla, esencia de alguna una infusión de canela, de cualquier cosa que podamos hacer. Podemos añadirlo para que nos potencie más el sabor, que nos deje un sabor más delicado y más fino a la hora de meterlo al paladar. También para que un chocolate sea exquisito y podamos apreciar su buen sabor, es muy importante los moldes. El molde tiene que ser un molde rígido, que viene siendo de acetato, porque si es un molde de la típica goma que se compra en cualquier sitio, el bombón va a salir sin brillo, se nos va a romper algunos, entonces tiene que ser el acetato, el molde en acetato, y va a salir un bombón con mucho brillo y perfecto para el paladar. Amigos televidentes, hemos llegado al final de su informativo 7 días en la técnica. Recuerde visitar nuestra página web www.utpl.edu.es o vernos a través de nuestro canal de YouTube en www.youtube.com/utpl o seguirnos en nuestra cuenta de Twitter que aparece en pantalla. Gracias por acompañarnos esta noche y hasta una próxima emisión.